¡Alerta de colapso aéreo! ¡Algo ha atraído a los poseídos aquí! ¿Asier Mir? ¿Eres tú? ¿Qué más da? Los poseídos están minando la energía de la luna. A menos que alguien lo impida, ¡Ayo va a implosionar! No podemos perder este lugar sagrado. Haz lo que debas. Detén a los poseídos. Parece que los poseídos están conjurando algún tipo de portal. ¡Deténlos! Esos gusanos descerebrados intentan invocar hasta el último de sus amigos espectrales para devorar esta luna. Listo. Creo que hemos cerrado el portal. Entonces, ¿por qué sigo viendo una dispersión anormal de neutrinos? Espera. Vamos a mirar más de cerca. Parece que no lo hemos cerrado. ¡Ah! ¡Arreglad este desastre, insensatos!
Portal cerrado, todo despejado. Ikora, sé que este lugar es importante, pero... No hay nada para mí en Ayo. Me queda una vida. Y la sacrificaré sin dudarlo para detener a Ghoul. Vámonos. No te precipites. Ikora, tenemos que hablar. Y en cuanto a vosotros entrometidos, tengo un par de cosas que deciros. ¡Qué raro! Esto es tecnología Vex, está claro. Pero parece muy... primitiva. Han debido de imitar un diseño de un pasado lejano. Ikora dice que el comandante... ¿cómo se llame? Da igual. Ha planeado un ataque contra el Omnipotente. Un plan sin datos que lo avalen. Sin embargo, aquí hay restos de una antigua red de defensa interplanetaria. La usaré para evaluar el potencial del Omnipotente. Luego, le enseñaré a Zabala cuántos errores hay en su plan. Y oh, cómo lo disfrutaré. Mientras, no malgastaré ni una sola oportunidad para investigar. Por lo tanto, serás mi ayudante. Ahora ve, tanta cháchara me distrae. Sí, vete. Rápido, cazador. Thank you.
Como sabéis, Zavala planea atacar el Omnipotente. Típica estupidez de titanes. ¡Oh! ¿Gourn tiene un destructor de soles? ¿Quién necesita un plan? ¡Me lo cargaré a cabezazos! No es estupidez, Asher. Es desesperación, arrogancia. Zavala se olvida de que es mortal. Dirígete al centro de la operación minera. Para escanear al Omnipotente, usaremos al Estratega, parte de la red de defensa interplanetaria. Ahora hay otro taladro. Este es grande, muy grande. Bien. El taladro ha perforado una entrada a la cámara del estratega. El escáner está dentro. Vale, encontremos los controles del taladro y movámoslo. Gloriosamente irritante a las normas de seguridad. Tiene que haber un control manual en alguna parte. Es increíble que estos ignorantes de la Legión Roja no se dieran cuenta de que estaban perforando directamente hacia la cámara del estratega. Cada día pasan cosas más extrañas.